Vamos a continuar ya con esta segunda clase. Vamos a ver las alteraciones del desarrollo, o sea, la patología del desarrollo. Tenemos que partir de algunos conceptos importantes, como son la enfermedad congénita, ¿no? ¿A qué se llama enfermedad congénita? La enfermedad congénita, como su nombre indica, con génesis, con el desarrollo, es toda anomalía del desarrollo desde el punto de vista morfológico, o sea, cambios en la forma, cambios en la estructura, e inclusive en la función, y también desde el punto de vista molecular, o sea, no solamente, cuando hablamos de enfermedad congénita, no solamente es lo macro, ¿no? Lo que se ve, lo que se puede sacar alguna conclusión clínica, sino también puede ser a nivel molecular. Por ejemplo, las enfermedades metabólicas, cualquiera que sea la diabetes, la galactosemia, intolerancia a la lactosa, la mucopolisacaridosis, son enfermedades que externamente, o sea, fenotípicamente no hay ningún cambio. Y eso es a nivel molecular. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad congénita, no solamente es lo grotesco, lo que puede ser observado a simple vista, por ejemplo, la falta de un dedo, la falta de un miembro, o la presencia de un dedo más, no solamente es eso. También puede ser funcional e inclusive puede ser también molecular. Puede estar presente al nacer, claro. Se puede recibir a la criatura y observar ahí alguna patología. También puede estar en forma externa o interna, ¿no? Lo externo se observa, pero lo interno no se puede observar, pero más adelante se puede determinar. Y puede ser de carácter familiar, es decir, que más de un miembro de la familia presenta o ha presentado esa enfermedad, o es esporádica, o sea que saltó varias generaciones, no se presentó por ahí, por ejemplo, en la primera generación y luego en la cuarta, quinta generación aparece. Y puede ser hereditario o no, o sea, no necesariamente una enfermedad congénita tiene que ser hereditaria. Porque puede ser una enfermedad congénita como consecuencia de una alteración de un órgano. Y eso no quiere decir que haya sido heredado de los padres o de algún miembro de la familia. Entonces puede ser hereditaria o no. Y puede ser única, que es la parte, la patología más simple. O puede ser múltiple. Muchas veces cuando la alteración es múltiple, es incompatible con la vida extrauterina. En cambio, cuando es única, es compatible con la vida extrauterina. Pero cuando es múltiple, sí es bastante difícil el pronóstico, ¿no?, de una patología del desarrollo. Entonces, enfermedad congénita, toda anomalía del desarrollo morfológico, estructural, funcional, molecular, que puede estar presente al nacer en forma externa o interna, puede ser familiar o esporádica, hereditaria o no, y puede ser única o múltiple, ¿no? Múltiple patologías. Bien. Si queremos darle una definición a lo que es la patología del desarrollo, acá tenemos una de las tantas definiciones que se le atribuyen. Cuadros patológicos que se generan durante la embriogénesis al fallar algún mecanismo de desarrollo, ¿no? Ya hemos visto que hay muchos genes que son los que van a participar en el desarrollo. Entonces, algún mecanismo genético de la formación de un órgano, de un aparato o sistema puede fallar y entonces se puede presentar la alteración macro o micro. Macro o microscópicamente hablando. Tenemos los mecanismos de alteración. Esto es lo ideal, lo normal, ¿no? El cuadro indica el campo morfogenético normal
La flecha indica el desarrollo normal, la obtención de producto normal. Eso es lo que se espera. En el otro caso, lo que se conoce como una malformación intrínseca. Desde el momento ya de la conformación del campo morfogenético ya está alterado. Ese triángulo nos está indicando que escapa de la parte más importante del campo morfogenético, y la línea punteada significa que se va a presentar al final a una falla de un órgano, aparato o sistema. Eso es intrínseco. Puede ser una mutación, no lo sabemos, por eso que nosotros no podemos decir a una gestante, señora, su hijo va a nacer 100% sano, porque puede haber esto. Puede haber ya un campo morfogenético alterado, mutado, y entonces se va a presentar pues la alteración del desarrollo. Cuando hablamos de disrupción, es el término apropiado para indicar un cuadro patológico. Aquí el campo morfogenético empezó normal, tal como vemos acá en la primera figura, normal. Pero cuando se inició el desarrollo, este triángulo está indicando algún agente que ha modificado el camino del desarrollo normal, y ese agente o noxa puede ser interno o externo. Externo, infecciones maternas que atraviesan la barrera placentaria, puede ser algún fármaco, puede ser múltiples agentes teratogénicos, ¿no?, que van a dar como resultado pues una alteración del desarrollo. Es la disrupción, ese es el término más propio para tratar de dar una definición a una patología del desarrollo. En el otro caso, el desarrollo comenzó normal, ahí está el campo morfogenético normal, al igual que esta posición, igual que esta otra posición. El desarrollo se desvía un poco de lo normal, pero sin alterar la estructura, la morfología de un órgano para el sistema. Y esto se conoce como deformación. Estas deformaciones se presentan muchas veces como consecuencia de presentación podálica, presentación de hombro, presentación de cara o un macrofeto para un útero pequeño, sobre todo cuando se trata pues de madres diabéticas. Entonces ahí el feto tiene pues que acomodarse, tiene que ubicarse en ese espacio reducido, entonces va a producir una deformación. Como vemos acá en el esquema, no es una alteración de un órgano o aparato sistema, como en el caso de la malformación intrínseca y disrupción, sino que se desvía, pero se conserva intacta las condiciones morfológicas de un órgano, aparato o sistema. Y todo lo que es displasia se refiere ya a la histogénesis, ¿no? Porque recuerdan, hemos hablado en el periodo embrionario, morfogénesis, organogénesis e histogénesis. Entonces, en la histogénesis puede haber también alteraciones, entonces estamos hablando de displasias. La displasia viene a ser desórdenes en la formación de un tejido que forma parte o que va a formar parte de un órgano, aparato o sistema. Entonces son los mecanismos de alteración del desarrollo. Esto es la situación normal, esto es el campo morfogenético. Puede haber ya una alteración intrínseca de este campo morfogenético, o puede haber un factor externo o interno que modifique el desarrollo, y solamente aquí, en el caso de formación, es una acción mecánica que desvía del desarrollo, pero es normal, ¿no? Es normal. Y la displasia se refiere a los trastornos de la formación de los tejidos.
Ya también cuando hablamos en el día de ayer en ese cuadrito inicial, habíamos dicho que el periodo crítico de desarrollo es el periodo embrionario, desde la cuarta a la octava semana, porque en ese periodo se están organizando los cambios de forma del cuerpo, se están formando aparatos, sistemas, y entonces en este periodo hay una mayor susceptibilidad a los factores teratogénicos, que pueden ser externos o internos, como mencionado. Y aquí también hay un detalle importante, porque a veces un factor puede hacer su efecto a dosis mínima, en cambio, a la misma dosis a otra gestante no ocurre nada. ¿Eso de qué depende? Depende del componente genómico, del componente del genotipo, ¿no? Del genotipo. Ustedes le dan, por ejemplo, una dosis a una paciente, una gestante, no le puede hacer efecto, y la misma dosis a otra paciente le dan y le hace efecto, ¿no? ¿Eso de qué depende? De la constitución genómica o de su genotipo, ¿no? Sabemos perfectamente que no todos tenemos el mismo genotipo. Y un agente teratogénico actúa de una manera específica en un aspecto particular del metabolismo celular. Cuando se están formando los órganos, aparatos y sistemas, y más aún cuando hay diferenciación de tejidos, ahí hemos dicho un crecimiento por hiperplasia y por hipertrofia. Para que haya un crecimiento por hiperplasia o hipertrofia, tiene que haber una actividad metabólica de la célula. Entonces, los agentes teratogénicos pueden actuar justamente en un aspecto específico de ese metabolismo celular, alterando, pues, la constitución citoplasmática, alterando la producción de una enzima o inhibiendo la acción de una enzima. Entonces, de muchas formas, de tal manera que va a haber una acción específica sobre el metabolismo de las células. Entonces, el periodo crítico de desarrollo es el periodo embrionario. Acá tenemos en este esquema qué es lo que pasa por la acción de un agente teratogénico. En las tres primeras semanas, o sea, el periodo preembrionario, ahí todavía no se están organizando ni una estructura, ni ningún órgano, ni mucho menos un aparato o sistema. Pero ¿qué efecto produciría la acción teratogénica? Simplemente mata al embrión. O sea, no puede soportar, digamos, la injuria por el efecto de su acción teratogénica de un factor. Y es en el periodo embrionario, sí, el de 4 a 8 semanas, que es el periodo de máxima sensibilidad. Cada sistema en formación puede tener también un periodo de máxima sensibilidad. Depende las semanas, o sea, depende cuándo es que se empieza a organizar un aparato. Por ejemplo, puede ser el corazón, que se forma muy tempranamente, puede ser el sistema nervioso, o puede ser los miembros superiores o inferiores. Pero definitivamente, a la cuarta o octava semana es el periodo de máxima susceptibilidad. Y en cambio, ya en la semana novena, 38, o sea, periodo fetal, prácticamente la sensibilidad decrece, porque ya hay funcionabilidad, inclusive los órganos en el feto, pero lo que sí puede alterarse es la maduración funcional, pero ya no se puede alterar la constitución del órgano, aparato y sistema, ya está formado, solamente puede alterar la maduración funcional. De tal manera que hacemos una gráfica de aumento del riesgo versus semanas de gestación. Entonces, en este periodo embrionario es la máxima susceptibilidad,
Y a partir ya de la semana novena, hacia el final de la gestación, o sea, en el periodo de fetogénesis, prácticamente ya, como vemos en la curva, va decreciendo, porque, repito, ya en el periodo fetal ya hemos revisado que están ya los órganos formados, inclusive ya hay una funcionalidad bastante importante dentro del aspecto orgánico del feto. Bien. Existen algunos órganos que son más susceptibles que otros para sufrir alguna alteración, un deterioro. En rojo están justamente los periodos críticos del desarrollo. Y en amarillo está el periodo ya no crítico, pero sí que puede alterar la funcionabilidad de ese órgano para el sistema. Uno de los sistemas más sensibles es el sistema nervioso central y, por supuesto, periférico. Recuerden que hablamos en la tercera semana de la neurulación. Hasta inicios de la sexta semana es el periodo crítico del desarrollo del sistema nervioso. Pero de ahí, de los primeros días de la sexta semana hasta el final de la gestación, no deja de tener alguna implicancia que puede alterar de una u otra forma la funcionabilidad del sistema nervioso, inclusive en momento del parto. A veces el parto se complica y entonces hay que sacar a la criatura y podemos comprimir la cabecita del feto y generar pues un daño cerebral, ¿no? Por la rapidez con que uno tiene que actuar, entonces puede apretar la cabecita, que todavía es cartilaginosa, y generarle pues un daño fetal, un daño cerebral. Por eso que desde cuando pasa el periodo crítico no deja de tener alguna situación y alerta la presencia de algún agente que ya no va a alterar la formación, pero sí el funcionamiento. Otro de los órganos que también hace su aparición la tercera semana es el corazón. Cuando hablamos de la tercera semana dijimos que se instalaba un aparato cardiovascular primitivo. Entonces, en la tercera semana hasta casi la mitad de la sexta semana, el corazón tiene su periodo crítico. Pero luego, cuando ya hemos dicho que el corazón comienza a latir el día 22, el día 23, no deja tener pues una situación de alteración de la función a partir de la mitad de la sexta semana, incluyendo hasta la octava, donde ya se instala definitivamente, ¿no?, la circulación fetal, y que puede verse comprometido, ¿no?, una alteración de una arteria, de una vena, y eso puede complicar la sobrevivencia del feto. Luego tenemos acá los miembros tanto superiores, también tienen su periodo crítico, también tienen su periodo de un defecto fisiológico. El otro de los órganos muy sensibles son los ojos, periodo crítico y luego su periodo también de susceptibilidad fisiológica, así como los dientes, el paladar, los genitales externos, oídos, es decir, son los sistemas más sensibles desde el punto de vista de receptividad de los factores teratogénicos y que pueden causar serios trastornos en su desarrollo. Desde el punto de vista ya interno, intrínseco, esa es la situación normal, ¿no?, que se espera siempre que al término de la gestación nazca una criatura completamente sana. La espermatogénesis normal, ovogénesis normal, fertilización normal, embrión normal, su composición cromosómica normal, las células somáticas del embrión normales desde el punto de vista génico, desde el punto de vista citoplasmático, hay una síntesis proteica normal, enzimática también, estructural también, mediadores de los mecanismos de desarrollo normal,
y por supuesto el desarrollo va a ser normal. En lo que respecta a sus células germinativas, también desde el punto de vista génico, están normales y por lo tanto, al final, este individuo, su descendencia va a ser normal. Eso es lo que se espera. Pero puede ocurrir esto: una buena fertilización, una buena formación del embrión, un desarrollo embrionario normal. Pero a nivel de las células somáticas puede ocurrir ahí una mutación, un cambio súbito en la secuencia génica o en la secuencia de bases púricas y pirimidínicas. Entonces esta mutación va a traer como consecuencia alteraciones a nivel de los contenidos citoplasmáticos en lo que respecta a proteínas o enzimas que son mediadoras de mecanismos de desarrollo ausentes o alteradas, de tal manera entonces que se va a producir la anomalía o malformación congénita. Mientras que las células embrionarias germinativas no han sido tocadas. Por lo tanto, la descendencia de este individuo va a ser normal. Por ejemplo, estamos hablando de un niño que nace sin miembros superiores, por ejemplo. Eso no quiere decir que su descendencia va a ser también portadora de esa alteración. Mientras las células germinativas no estén alteradas, su descendencia va a ser normal. Y rara vez se puede repetir esta situación anormal que padece esa persona. Eso entonces es una alteración. Nadie puede prever. Nadie puede decir, a mí no me va a pasar eso. No podemos saber si a nuestras células ya han mutado. Estamos expuestos a los agentes mutagénicos. Las radiaciones ultravioletas son muy mutagénicas y acumulativas, ¿no? Acumulativas. En otro caso, puede ocurrir lo que ya hemos visto el día de ayer, la no disyunción. La no disyunción a nivel de las células gametogénicas, tanto masculinas o femeninas. Entonces, la no disyunción ya trae una alteración cromosómica, un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Entonces, las células somáticas van a tener esa alteración. También va a haber alteraciones a nivel de material citoplasmático. Puede haber, pues, cambios en la estructura enzimática o proteica, o puede estar ausente, por lo tanto se presenta una malformación congénita. Como esta disyunción también está involucrando a los cromosomas sexuales generalmente, por la disyunción, la primera meiosis y la segunda meiosis, entonces las células germinativas también ya están alteradas. Entonces la descendencia de este individuo no va a presentarlo, porque ya se han alterado sus células germinativas. Por ejemplo, un Klinefelter difícil que pueda tener descendencia, o un trisómico, el Down, difícil que pueda tener descendencia, una chica Turner tampoco puede tener descendencia. Entonces ya hay una alteración congénita propia de un síndrome, ustedes saben que es un conjunto de signos, síntomas, y al mismo tiempo también hay una alteración gonosómica. Por lo tanto, la descendencia va a estar muy reducida o no existe descendencia. Eso es por una no disyunción. Y en otros casos, todo está correcto, la formación del embrión normal, la secuenciación génica normal, pero puede ocurrir ya a nivel del metabolismo celular una alteración de una proteína, de un aminoácido, de un lípido o de un mucopolisacárido, y esto va a traer como consecuencia, pues, que no se forme la enzima correspondiente y se va a presentar una malformación congénita. Pero desde el punto de vista molecular, por ejemplo, las enfermedades metabólicas, galactosemias, las mucopolisacaridosis, la intolerancia a la lactosa, es por falta o ausencia de una enzima.
Sin embargo, como sus células germinativas no están alteradas, su descendencia va a ser normal. Pero aquí hay que tener un problema en cuenta, que si una persona tiene o presenta un síndrome relacionado con una enfermedad metabólica, hay que determinar si esa enfermedad metabólica es de herencia dominante o de herencia recesiva, a fin pues de, como puede tener descendientes normales, a fin de planificar, ¿no?, la familia para que no se repita justamente la dolencia que está padeciendo ya sea el padre o la madre, ¿no? Entonces ahí entra a tallar el problema del consejo genético o asesoramiento genético, ¿no?, para evitar que se repita la misma alteración que ya presentaba el padre o la madre. Bien, este es otro proceso importante, que es la inducción embrionaria. El sustrato, la enzima sintetizada por el gen normal y el ARN mensajero, producto normal, eso es lo ideal. Pero puede alterarse la enzima que va a desdoblar este sustrato, y como ya está alterada esta enzima por un agente teratogénico, entonces no se va a presentar la formación del producto. Entonces estamos hablando frente a una agenesia. Pero en otros casos ya el gen está alterado, ya no solamente la enzima, sino el gen está alterado por acción de drogas, fármacos o radiaciones. Y entonces, al estar alterado el gen, el ARN mensajero ya no envía la codificación para la enzima que va a actuar sobre el sustrato, y entonces esta enzima ausente o inactiva no va a descomponer el sustrato y se presenta pues la ausencia del producto. A eso se llama inducción embrionaria. Bien, hay algunos términos asociados cuando se habla entonces de la patología del desarrollo, ¿no? La malformación, que hemos visto. La disrupción, que es el término más apropiado cuando se habla de patología del desarrollo, porque esta disrupción se debe justamente a factores teratogénicos, externos o internos. Este otro término, deformación, también lo hemos visto, que es por una acción mecánica, útero muy pequeño para un macrofeto, presentación de podálica o presentación de hombro. Es decir, eso ocurre como un proceso de un desvío mecánico del desarrollo, pero no hay una malformación intrínseca. La displasia, también relacionado con la formación de tejidos. La disgenesia. Ese término, recuerdan, siempre se maneja cuando hay alteraciones de las gónadas, ¿no? Recuerdan ustedes la disgenesia gonadal. La disgenesia se refiere básicamente a que no llega a completarse el desarrollo total de un órgano. Disgenesia. O sea, no se llega a completar. Lo hace de una forma parcial, de tal manera que ese órgano no va a ser funcional porque no está completo. Eso se llama disgenesia. Cuando se habla de disgenesia gonadal, está presente la gónada, pero esa gónada está incompleta, de tal manera que esa gónada no puede producir la línea espermatogenética u ovogenética, según se trate de disgenesia testicular o disgenesia ovárica. El dimorfismo se refiere a las variaciones en lo que respecta a la diferenciación sexual entre el varón o la mujer. Normalmente el dimorfismo es muy acentuado entre un varón y una mujer, los caracteres sexuales secundarios. Pero existen casos que no se presenta ese dimorfismo. Inclusive se puede presentar individuos fenotípicamente con una característica del sexo correspondiente, pero genotípicamente no es completamente contrario. Estamos hablando, por ejemplo, de la feminización testicular.
en la feminización testicular, el síndrome de receptores no androgénicos anormales o también síndrome de Morris, como se le llama, son fenotípicamente mujeres, pero genotípicamente son varones, son XY. Y eso entonces, ese dimorfismo aparentemente parecía ser sexo femenino, pero no es así. Entonces ahí hay una variación de la diferenciación sexual. La secuencia es una serie de signos, sin llegar a ser patognomónicos, de una alteración patológica. ¿Recuerdan ustedes la secuencia de Potter? La secuencia de Potter no es un síndrome, una secuencia de Potter que trae como consecuencia una oligoagnos, la cara aplanada, pie equinóvaro, por justamente poco contenido líquido amniótico, ¿no?, en la cavidad amniótica. Esa es una secuencia. Son algunos signos que no están muy asociados. No es como el caso, por ejemplo, un síndrome, ¿no? El síndrome, recuerden ustedes, es un conjunto de signos y síntomas característicos de una entidad patológica, por ejemplo, el síndrome de Down. Ojos achinados, nariz plana, boca pequeña, lengua larga, cuello corto, implantación baja de orejas, la línea simiana en la palma de las manos, otros efectos, atresia duodenal o yeyunal, CIA, o sea, comunicación intraauricular, todo eso es un conjunto de signos y síntomas, ese es síndrome. En cambio, secuencias son signos aislados, no patognomónicos de una entidad, como por ejemplo la secuencia de Potter. Y la asociación es cuando se comparan varios síndromes, por ejemplo, síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Pateau, síndrome de 5P-, todo es una asociación de síndromes relacionados con cromosomopatías. Todos están relacionados con cromosomopatías, pero diferentes, por supuesto, pares de cromosomas, par 21, par 13, par 18, par 5, esos son asociaciones. Un conjunto, ya es un conjunto de síndromes que tienen en común una alteración cromosómica, pero diferente uno de otro, indudablemente, ¿no? Par 21, par 18, par 13, par 5 son completamente diferentes, pero están asociados por un sentido común de ser pues una cromosomopatía. Estos son términos entonces asociados que se dan a la patología del desarrollo. Se trata de hacer una clasificación, por ejemplo, según la gravedad y o las consecuencias estéticas. Una gravedad mayor, donde el trastorno estético es grave y necesita atención médica obligada. Por ejemplo, un niño que nace con labio hendido, con paladar hendido, bilateral. El verdadero labio leporino, bilateral. Ese niño va a tener problemas, dificultades en la respiración, en la nutrición. Entonces necesita atención médica obligada. No por la apariencia que tiene, no mejorar su apariencia, sino mejorar su calidad de vida. A eso se refiere la gravedad mayor, trastorno estético grave, grave. También se puede citar, por ejemplo, la mielomeningocele, o sea, la protrusión de la meninge, médula y líquido cefalorraquídeo. También tiene que ser necesita una atención médica obligada. Y puede ser de gravedad menor, donde el trastorno estético es leve, no requiere atención médica obligada. Por ejemplo, la implantación baja de orejas, o la presencia de un dedo supernumerario, o la falta de un dedo, no es una atención médica obligada, ¿no? Ustedes ven mucha gente que se desenvuelve normalmente a pesar que está disminuido desde el punto de vista de la falta de una estructura externa. Entonces eso no requiere pues una atención médica obligada y son personas que superan completamente su problema. Y según el número, única si se observa
un solo defecto estructural, por ejemplo, labio hendido, nada más, o paladar hendido, única. Múltiple, si se observan más de un defecto, puede o no constituir un síndrome, por ejemplo, la holoprosencefalia, donde hay alteraciones del encéfalo, donde hay alteraciones del globo ocular, de la cara, de los, es decir, no solamente es un solo defecto, sino es varios defectos que tienen una relación en común. Por ejemplo, la holoprosencefalia es una alteración del prosencéfalo. Ya sabemos que el prosencéfalo se divide en tela y diencéfalo. Y además, un solo ojo, un cíclope, y además polidactilia, ¿no? Entonces, más de un defecto, y que puede ser o no puede ser incompatible con la vida extrauterina, por supuesto. Si hay compromisos graves de órganos, entonces es muy probable que ese recién nacido no pase más allá de algunas horas, por la complejidad de sus defectos, y que no solamente es un solo aparato, sino son varios aparatos al mismo tiempo lesionados.